Bueno, al fin ya tenemos la versión de Zack Snyder de Justice League y honestamente está dominando las redes sociales. Todo el mundo está bien contento y bien pompeado con esta película. Vamos a estar dándole mi opinión sobre, ¿verdad?, lo que es la película completa y comparándola quizás también con la versión de Joss Whedon y que si realmente esto se puede considerar como una obra maestra. Vamos a hablar de eso ahora próximamente en Alicea Media. Saludos mi gente, bienvenidos a Alicea Media, bienvenidos al canal. Este es como que el primer review, una primera reseña de una película que hacemos aquí en Alicea Media. Así que qué mejor que empezar con Zack Snyder. De verdad que esto ha sido un evento histórico y pues honestamente hay mucho que hablar. Esta película dura 4 horas y pues muchas personas de las que me rodean, ¿verdad?, me insisten de que esta película es una obra maestra. Y pues a pesar de que la película es muy muy buena, pues quería simplemente destacar lo que son los lados positivos y los negativos. Y honestamente, ¿qué realmente le espera al futuro de DC? Porque de verdad que es un futuro bien emocionante. Ahora, yo soy una de las personas que realmente es más fanático de lo que es las animaciones de DC que las películas live action. Y pues, con la excepción quizás de Joker, de Watchmen y por lo menos las películas de Christopher Nolan, las primeras dos. Es porque Rises a mí no me gusta mucho. Pero cada vez que sale una película de DC, realmente me gusta darle una oportunidad. Y honestamente, estoy bien sorprendido con lo que acaba de hacer Zack Snyder. Ok, so, algo que hay que destacar antes de comenzar es que te gusta o no, definitivamente esta película va a cambiar el cine por completo. Por lo menos de la manera que se hacen las películas, de la manera que se piensa en el cine overall. O sea, y lo digo porque normalmente las películas tienen un límite o les afecta el hecho de que pues tienen que durar 2 horas y media. Normalmente la casa productora se mete dentro de las visiones de los directores. Y normalmente, o sea, esto yo creo que es algo que nunca ha pasado. El simple hecho de que una casa productora tan grande como Warner Brothers le hubiera dado el dinero, la fe y la libertad de completar la visión completa del director, o sea, a base de fe nada más. O sea, eso es algo yo creo que increíble. ¿Estás viendo, Lucas? ¿Me estás viendo lo que está sucediendo? Yo creo que no. Y esto es algo bien positivo y pienso que es algo que va a seguir sucediendo en el futuro con otros directores. Más ahora, ¿verdad?, que tenemos las plataformas de stream. Bueno, la película dura 4 horas y al principio vi esto como algo negativo, pero lo brillante es que Snyder lo divide en capítulos. Y cada uno de estos capítulos tiene su pequeña conclusión, como si estuvieras leyendo un libro. Así que no importa realmente si la vas a ver por partes, la experiencia siempre va a ser la misma. Y esto es un concepto que jamás había visto en películas y me gustaría ver más propiedades aplicando este estilo de edición. Al Zack Snyder hacer esto le dio una oportunidad de expandir no solamente la historia, sino añadirle contexto a cada personaje. Un ejemplo que puedo utilizar es cuando Bruce Wayne va a reclutar a Arthur. En la versión original de Joss Whedon, Bruce Wayne simplemente llega a caballo para poder tener una conversación con Arthur y ya, eso es simplemente todo. Versus en la versión de Snyder se nos da una variedad de tomas del ambiente agresivo que Bruce Wayne tiene que enfrentar para llegar al pueblo. Incluso se nos explica que debido a las tormentas no pueden acercarse barcos y aviones a la aldea. Esto no solamente expande la escena, sino que simboliza la determinación que solo Batman tiene para poder reclutar a Arthur. Y en el caso de Aquaman cambia un simple detalle. Cuando Bruce Wayne y Arthur terminan su conversación, simplemente desaparece dejando rostros en el agua, y el pueblo de momento empieza a cantarle. Versus en la versión de Whedon, vemos cómo entra en el agua y se va navegando en ella. Honestamente, la versión de Snyder le da un poquito más de misterio y más contexto a Arthur, y vemos cómo incluso lo consideran como una criatura mitológica cuando el pueblo empieza a cantarle, lo ven casi como un dios. Y eso honestamente yo creo que es un cambio mucho más serio y tiene mucho más sentido. Y esto es un simple y pequeño ejemplo de cómo Zack Snyder en su versión expande la historia de cada personaje. Otro ejemplo es cómo los Parademons en la versión de Whedon simplemente tienden a aparecer en el planeta Tierra, y un ladrón que está huyendo de Batman nos da contexto de que están apareciendo por la razón de que quizás Superman murió. It's 'cause they know he's dead, right? Superman. Honestamente, ¿dónde sale este tipo? O sea, su única razón, honestamente, por aparecer en esa película es para darnos exposición de por qué los aliens están invadiendo la Tierra. Versus la versión de Snyder, que desde el principio explica cómo los Mother Boxes, al escuchar la muerte de Superman, envían una señal a Steppenwolf de que ya no existe la amenaza más grande que se pueden encontrar. ¿Ves cómo tiene sentido? O sea, lo bueno de esta película es que, al ser 4 horas, volvemos, expande cada concepto de la historia y cada pieza cae en su lugar y todo va, o sea, como un efecto dominó, todo va cayendo y va teniendo sentido. Versus normalmente la versión de Joss Whedon se sintió como una versión bien ajorada, bien mal editada, incluso con una tonalidad extremadamente parecida a la de Marvel. Ahora vamos a hablar individualmente de los personajes. Batman tiene ahora una tonalidad mucho más seria, lo cual en la versión de Whedon era como que el payaso del grupo. Do you talk to fish?
Ay, señor. O sea, honestamente, yo todavía tengo mis problemas con Batman, pero la ridiculez que hizo Joss Whedon es como que quiso hacer que Batman fuera Iron Man o Stark, ¿me entiendes? No sé, es como Whedon como que todavía esas conexiones que hizo con Marvel las quería establecer en estos proyectos y como que no funcionó. Ahora, Superman está espectacular en esta película, no solamente lo digo por las escenas de acción, lo cual tan increíble, en especial cuando lo reviven. La diferencia en tonalidad y variedad en la versión de Snyder con Superman es ridículamente superior a la versión de Whedon. No solamente su traje negro es perfecto, sino que logran conectar la historia de las primeras dos películas con esta concluyendo su desarrollo y estableciéndolo física y moralmente como Superman. Incluso me gusta cómo expanden su conexión con Lois. La hacen como que la única persona que puede realmente afectar a Superman emocionalmente. Y más cuando vemos cómo ella recupera su personalidad y cómo en el futuro también puede destruirlo. Ahora, en el caso de Wonder Woman realmente no cambiaron mucho. Lo que hacen es que realmente expanden lo que son las conexiones y las interacciones con el grupo. Normalmente la versión de Joss Whedon se centra en Wonder Woman como que un personaje con un interés amoroso con Batman y como que ese bonding que existen entre ellos dos realmente es una conexión bastante chévere de los cómics y de las animaciones que sucede, ¿verdad?, en la versión de Whedon. Pero en este caso el cambio que le hicieron fue que el bonding que ella tiene realmente se establece más con el grupo, más allá que, ¿verdad?, quizás directamente con Batman. Tiene sus escenas una que otra que ves una conexión, pero realmente no es tan forzado como en la película de Joss Whedon. Incluso también la utilizan para narrar la guerra con Darkseid, lo cual establece con mucho sentido el conflicto principal de la película. Y más allá de eso, nos da también un vistazo del increíble universo que existe fuera de la Tierra con los dioses y el Linterna Verde. Y ya que mencionamos a Cyborg, Victor Stone honestamente se convirtió en mi personaje favorito de esta película. Eso es algo que yo honestamente no esperaba. Cyborg se convierte en la pieza esencial para detener a Steppenwolf y me encanta cómo exploran sus habilidades y emociones. E irónicamente, el personaje con más humanidad de la película. Flash sigue siendo el mismo Flash, pero expanden sus emociones y problemas al darnos escenas de cómo lucha por conseguir trabajo, escenas adicionales con su padre y la increíble escena rescatando a Iris West, lo cual nos da la pista de lo que se aproxima en su película independiente. Ahora, terminando con la sección de los personajes, uno de los personajes que también me sorprendió mucho es Steppenwolf. No solo visualmente se ve mucho mejor, pero sus intenciones están más claras. En la versión de Snyder, Steppenwolf actúa basado en querer redimirse ante los ojos de Darkseid. Versus en la versión de Whedon, Steppenwolf es malo por el simple hecho de ser malo. Incluso vemos su determinación de cumplir su deseo al seguir luchando cuando es dominado por Superman. Versus la versión de Whedon que simplemente le dio miedito al nene. No, this cannot be. Recognize that smell. Esto para mí hace Steppenwolf un villano mucho más interesante y sirve de base al ver cómo alguien tan fuerte como él le teme al personaje de Darkseid, así dando contexto de que en este universo hay un villano más grande. También me gustó mucho las escenas de Darkseid y cuando nos enseñan el posible futuro que les espera a la Liga de la Justicia. Vamos a hablar de lo negativo. A pesar de que esta película realmente suena que es perfecta en todo sentido, realmente no es una obra maestra. Voy a explicar por qué. Siento que el CGI de la película fue inconsistente, en especial con Cyborg. Hay escenas donde sus efectos se ven bastante reales, pero de momento parece un muñeco, en especial cuando las escenas son bastante iluminadas. Se nota la diferencia de su rostro versus el resto de su cuerpo, y puede ser quizás los efectos de iluminación que no quedaron muy bien. Lo mismo sucede en ciertas escenas con Steppenwolf y la cara de los héroes cuando están en acción, de momento se ven digitalizadas. No es que todo el CGI sea malo, o sea, cuando Flash viaja en el tiempo para rescatar la misión y ver cómo los personajes van de hueso a carne y de carne a piel, o sea, eso se vio increíble. Pero el problema es que al ver estos efectos tan buenos, es fácil destacar quizás los que no invirtieron tanto tiempo en hacer. Por eso digo que los efectos especiales son como que inconsistentes. Ahora, a pesar de que la revelación de John, aka Martian Manhunter, me cogió de sorpresa, pensé que iban a hacer algo con su personaje más allá de establecerlo en el universo. Honestamente, encuentro raro que están sucediendo todos estos eventos a través de la película y él simplemente está como espectador y no hace realmente nada. Simplemente cuando pasa la crisis, cuando decide rebelarse ante Bruce Wayne. Eso me estuvo raro. Incluso las escenas de Lois Lane las pudieron haber cortado un poco. O sea, yo entiendo que quieren enseñarnos que está de luto, pero siento que son demasiadas largas para establecer un punto tan básico. O sea, Martha tuvo escenas similares, pero con el tiempo necesario, no se expandió y honestamente me encontré en la situación donde estaba como que desesperado por adelantar las escenas de Lois. Y sí, hay ciertas tomas que nos dan una pista de que está embarazada, referenciando el posible futuro de que establezcan la historia de Injustice, donde Superman es malo porque Joker mata a Lois embarazada. Ahora sí pienso que estas escenas se hubiesen beneficiado si fueran más cortas. Ahora vamos a hablar de Batman. A mí en lo personal me gusta cómo visualmente se ve Affleck en el traje de Batman. O sea, lo veo y realmente refleja Batman. Pero el problema es que no me gusta cómo está escrito. Desde Batman vs Superman se nos establece que es un personaje atormentado por la muerte de Robin. Pero los escritores cambian algo súper importante que ha destacado el personaje a través de los años.
y es su moralidad. Batman no asesina, punto. O sea, sí hay versiones alternas que pues sí asesinan, pero son eso mismo, versiones alternas. Toda la relación de Batman y el Guasón a través de los años se basa en el código inquebrantable de Batman. El Joker constantemente tormenta a Batman con el propósito de romper ese código, por eso es que su lucha es interminable. Y cuando tenemos al Batman de Affleck, que está fácilmente dispuesto a quitar una vida, pues, ¿cuál sería el conflicto moral con sus enemigos? Pues ninguno, si simplemente los puede asesinar. Por eso la increíble escena que tiene con el Joker al final de la película me causa un poco de conflicto, que a pesar de que está bien escrita y ejecutada, este simple hecho le quita el simbolismo que representan ambos personajes. Y sí, Batman basado en sus experiencias se vuelve más frío y cruel con sus enemigos, pero nunca es capaz de asesinar. En la versión de Zack Snyder vemos cómo tenemos un Batman un poco más positivo y lleno de esperanza, pero aún así usa armas de fuego y no la tecnología adaptada para neutralizar así como Batman debe ser. Simplemente pienso que esta no es la manera de establecer a Batman en estas películas. A veces siento que estoy viendo a Jason Todd en el traje de Batman, no sé, como que tiene más sentido que sea Jason Todd que el mismo Bruce Wayne. Esa es mi opinión. Ahora, y por último en la sección negativa, esto es como que una sección positiva pero negativa, vamos a hablar del Joker de Jared Leto. Mira, honestamente uno de los Jokers más criticados ha sido Jared Leto, y pues cuando vi por lo menos ese trailer, esos segundos de cómo visualmente se veía y cómo incluso se estaba expresando, realmente me causó mucha emoción. Incluso de la manera que este Joker ahora actúa, Jared Leto parece que cambió un poco de la manera que está acercándose al personaje, y realmente es increíble. Quiero ver más de Jared Leto. Me gusta este Joker. Ahora, mi único problema con el Joker es la condena a risa. De momento tú ves haciendo este delivery increíble de línea y actuando de una manera brutal, y de momento está como que... ¿Qué? O sea, no, esa risa la tienen que cambiar, por favor, esa risa la tienen que eliminar. Se siente como una risa súper falsa, o sea, no me gusta la risa de ese Joker. Pero fuera de eso, honestamente, Jared Leto hizo un cambio increíble, por lo menos de cómo actúa, como de momento se escucha la tonalidad de su voz, o sea, de verdad que hizo un cambio muy bueno, pero por favor, eliminen la risa. Ahora, resumí los cambios positivos y negativos de la mejor manera que pude. Honestamente, esta película es de 4 horas, o sea, quizás no le haga justicia a la gran variedad que se encuentra en esta película. Honestamente, si no la has visto, digo, hemos mencionado todo de la película, pero sí deberías darle la oportunidad a la versión de Zack Snyder de Justice League. De verdad que es una diferencia enorme y pone en ridículo la versión que hizo Josh Whedon. De verdad que, o sea, increíble. Ahora, si tendría que darle una puntuación a esta película, realmente le daría un sólido 8 de 10. Honestamente, la versión de Snyder realmente logra establecer el universo amplio para el futuro de DC, y honestamente no puedo esperar a ver qué Warner Brothers hace con el éxito del Snyder Cut. Sabemos que son bien pocas las posibilidades de que continúen este universo y este mundo, ¿verdad? Porque especialmente cuando en las últimas entrevistas Zack Snyder ha dicho que él no está interesado en hacer más películas de superhéroes, pero honestamente uno nunca sabe. Yo creo que Warner Brothers honestamente subestimó el potencial de esta película. Yo creo que al ver el éxito que tiene la película en HBO Max y también al ver las reacciones de la fanaticada, yo creo que esta no va a ser la última vez que vamos a ver a Zack Snyder. O sea, con la película de Joker sucedió lo mismo. Todd Phillips dice que no va a haber secuela, que este es un standalone movie, no va a pasar más nada. ¿Qué pasó? Bueno, el brother sacó sus carteras al ver el éxito del Joker, y ahora tenemos a Todd Phillips de vuelta con Joaquin Phoenix también interpretando de nuevo el papel. Así que uno nunca sabe realmente si Warner Brothers decide otra vez sacar esa cartera y convencer de alguna manera a Zack Snyder que continúe este universo. Bueno, mi gente, eso sería todo. Déjame saber tu opinión en los comentarios. De verdad que la película está buenísima, y honestamente, oye, esta es la primera vez que hacemos una reseña de películas aquí en Alicea Media, así que si te gustó este estilo de review, déjame saber en los comentarios, déjame saber con un like y con tu suscripción para así poder entonces seguir dándole más contenido de películas, además de lo que normalmente hablamos, que es gaming y Star Wars. Así que como siempre, familia, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.